Good afternoon, students. Welcome to our third class of technical English 2 according to their profession of gastronomy. The last class we talked about the modals, really. We remembered some modals that we can use according to our necessities of communication in some places when we can state, really. Bien, buenas tardes, jóvenes. Bienvenidas, bienvenidos a la tercera clase de inglés técnico 2, referido orientado a su carrera de gastronomía. Y en la anterior clase estuvimos viendo algunos modales, ¿no? Vimos algunos modales y sobre todo vimos su utilización, que depende de la necesidad comunicativa que tengamos, ¿no? Dependiendo del entorno comunicativo o en el lugar en el que nos encontremos, vamos a utilizar el correspondiente modal para dar a entender la necesidad, la petición, el requerimiento, la obligación, en fin, que tengamos que dar a entender, ¿no? Okay, let me to share my screen. We are going to begin. Ready, ready, go. Okay, here is our platform according our curriculum for their profession. Bueno, esta es la malla curricular. Y de acuerdo a la malla curricular, estamos llevando los modals. Why we are going to remember modals? Because according our English book, talking about indirect question, we can use the modals, porque para de acuerdo a la quinta manera para estructurar o hacer preguntas en inglés. Sorry, I come back, sorry. Bueno, estamos llevando los modals porque de acuerdo a la quinta manera de estructurar preguntas, se utilizan los modales, ¿no? Por esa razón, ¿ya? Ok, let me to continue, please. Continuamos. Now we are going to finish about the modals and after we are going to talk about the vocabulary according to their profession, really. Okay, we're talking about the modal could and would. Really very easy. Now we are going to continue. Habíamos llegado hasta el modal would. Hemos avanzado, hemos recordado el modal would. Okay, there is the most or the main, if you prefer, the main modals that we can use in English language. Aquí están los modales más usuales, los modales más comunes que podemos utilizar en esta lengua extranjera. No son todos, obviamente que no. Hay muchos más, pero con estos podemos defendernos en cualquier situación comunicativa en la cual nos podríamos encontrar. Ya tenemos el modal can, could, would, may, should, ought to, have to, and must to. Then, the last class we're talking about the modal could and the modal would. Entonces, en la anterior clase hemos visto el modal could y el modal would, ¿no? Let me to continue, please. Ready, go. ¿Dónde está? Can, could, and would, really? Would. This modal would has 3 stars, really. Este modal would tiene 3 estrellas, according its polite weight, de acuerdo a su manera educada, su forma cortés que representa, ¿no? Está en el máximo nivel de cortesía, de educación. La traducción puede variar dependiendo del contexto de la oración, dependiendo del contexto del requerimiento o petición que queramos hacer. Una traducción tal vez bastante genérica es quisiera, pero puede variar, ¿ya? Dijimos que los modales, we talked and the modals ever we need to write in its base form. Really? Dijimos que los modales siempre tenemos que escribir, siempre tenemos que utilizarlos en realidad en su forma base. We don't need to conjugate any modals, really. No necesitamos conjugar ningún modal, a excepción de uno que vamos a ver posteriormente, ¿ya? Después los modales se mantienen exclusivamente en su forma base para todas las personas, para todos los pronombres personales. Esto ya lo hicimos, ¿no? La anterior clase. I would, yo quisiera, you would, tú quisieras, he would, él quisiera, she would, ella quisiera.
It would, eso quisiera en su forma neutra. We would, nosotros o nosotras quisiéramos. You would, ustedes quisieran. También en el inglés británico sería vosotros o vosotras quisierais, ¿no? Aunque no suena muy bien, pero es la utilización en el inglés británico, es la traducción en el inglés británico. They would, ellos o ellas quisieran, ¿no? Como ustedes pueden ver, el modal would siempre va a estar en su forma base. Really? Now, also we did, también hicimos in negative form. También hemos hecho en la forma negativa, hicimos en la forma negativa. When we only need to write indenting the negative form not, donde en la forma negativa solo necesitamos escribir al final el negativo won't, not, el negativo won't. All talk, aunque podemos contrastar, sí se puede contrastar. En vez de decir would not, se puede contrastar el would y el not como wouldn't, I wouldn't, yo no quisiera, you would not, you wouldn't, tú no quisieras, he would not, he wouldn't, él no quisiera, etcétera, etcétera. Do you understand? Have you got any question about this? ¿Tienen alguna pregunta, duda? Tenían que terminarme de hacer en la forma negativa, ¿no? En la forma afirmativa, negativa e interrogativa, con todos los modales que hemos recordado hasta ahora, ¿verdad? Ok, next. Also we remembered in interrogative way. También recordamos en la forma interrogativa. Then in interrogative way, we only need to change its place. That's all, ¿no? Donde en la forma interrogativa solamente necesitamos cambiar su ubicación, necesitamos cambiar de lugar, nada más. We need to begin with the modal would after the subject. Solamente tenemos que empezar con el modal would y a continuación el sujeto, yo, en este caso para la primera persona. Would I, yo quisiera, would you, tú quisieras, solamente que aquí sería con mayúscula, ¿no? Y el signo de interrogación al final. Really? Would he? Solamente con mayúscula. Would she? Él quisiera, ella quisiera. Would it? Bueno, en este caso de manera neutra, eso quisiera. Would we? Para la primera persona plural. Nosotros, nosotras quisiéramos. Would you? Ustedes quisieran. Vosotros, vosotras quisierais, ¿no? En el inglés británico. And finally, they would, ellos o ellas quisieran. En fin. Okay, now we are going to compare about the before modals. Ahora vamos a comparar con los modales anteriores que ya hemos visto. Y ustedes me van a decir si es que existe algún grado de diferencia en cuanto a la educación o a la formalidad que denotan cada uno de estos, ¿no? Ok, ya hicimos el primer ejemplito con el can. Si invitamos a alguna persona a salir con el modal can you go to the cinema with me? Si dijéramos a alguien, ¿puedes ir al cine conmigo? Ya dijimos, no es muy cortés, no es muy educado. Ojo, no es guaso, no es mal educado tampoco, pero no denota mucha educación, tampoco denota mucha cortesía, si gustan, ¿no? Si hacemos con el can, nos estamos arriesgando tal vez a que nos digan no, dijimos, ¿no? Que nos digan no, I can't go with you, ¿no? No puedo ir contigo. O tal vez pueden ser más drásticos, más drásticas. I don't like to go with you. No quiero ir contigo. Si pedimos un favor con el modal can, igual no es muy educado, no es muy cortés. Can you lend me your knife? ¿Puedes prestarme tu cuchillo? Y seguramente nos van a decir en algunos casos, no, I cannot. O nos van a decir, no, I can't. No, I can't, ¿no? Bueno, sobre la forma negativa del can not, a ver, vamos a recordar un ratito que tal vez nos hemos olvidado, me he olvidado decirles. ¿Dónde está? Necesito, por favor. La gramática inglesa, la forma negativa es escribir el can't y después el not. Pero en el inglés americano ya tienen este modismo que se ha popularizado tanto que escriben can not unido, can not. No vamos a decir que es aceptable, digamos, pero ya se está estandarizando, digamos, ¿ya? Esto vamos a encontrar en el inglés americano, pero no vamos a encontrar en el inglés británico. En el inglés británico siempre va a ser can not. Y en el inglés americano utiliza mucho el cannot, cannot. Ya es semejante al gonna, ¿no? Que
Wana, que sería la contracción de, bueno, bueno, no es la forma contractada, sería la forma popular de utilizar en Estados Unidos del want to, y el gonna del going to, ¿ya? Si gustan, pueden escribir cannot, pero no está gramaticalmente correcto. Yo preferiría que escriban cannot o en su forma contractada can't, en la forma negativa. ¿Ya? ¿Está claro? Do you have any question? ¿Está claro? No, bueno, haciendo la comparación, we came back. Our comparison about the modal can, could, and finally this modal would. Haciendo la comparación con el modal can, que no es muy cortés, no es muy educado, nos estamos arriesgando a que se nos niegue esa petición o se nos niegue ese favor, ¿no? En cambio, con el could, dijimos, si hacemos con el could you go to the cinema with me? ¿Podrías ir al cine conmigo? Suena más cortés, es más educado. Y tendríamos tal vez un 50% de probabilidades de que nos digan que sí, yes, que nos digan yes, I could, yes, I could. Ya saben, si la pregunta está hecha con el modal can, la respuesta tiene que estar hecha también con el can. En el caso con el could, tiene que estar hecha con el could, really. Okay, do you have any question about this? If we need to. If we need to some favor, we can use also the modal could. Si necesitamos tal vez algún favor, igual podemos usar el modal could. Could you lend me your knife? ¿Podrías prestarme tu cuchillo? Y podrían decirnos sí. Tendríamos más probabilidades de que nos digan que sí, que nos concedan ese favor, que nos hagan ese favor. ¿Ya? Ahora bien, en el caso del would, a ver, si decimos, would you go to the cinema with me? Bueno, podríamos traducir como quisieras ir al cine contigo. Quisieras ir, mejor dicho, ya me estoy rayando. Quisieras ir al cine conmigo, mejor dicho. Would you go to the cinema with me? Quisieras ir al cine conmigo. Es más educado, es más cortés. Podríamos indicar que tenemos tal vez 100% de probabilidades de que nos digan que sí, que nos digan yes, I would. Yes, I would. Sí. Si pedimos un favor con el would, también nos estamos tal vez garantizando de que nos concedan ese favor, se nos haga ese favor. Would you lend me your knife? ¿Quisieras prestarme tu cuchillo? Yes, I would. Ya no sé de qué existe alguna persona bastante egoísta que tal vez no quiera compartir sus cosas, que puede haber en algún caso, aunque tal vez no sea simplemente por egoísmo, ¿no? Tal vez simplemente quiere cuidar sus cosas, ¿no? Y en realidad sus materiales, sus implementos de cocina de ustedes es bastante caro también, ¿no? Muy bien. Do you have any question about this? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí sobre el modal would que ya lo hemos visto en la anterior clase? Ok, now we are going to continue with the modal may. Vamos a continuar con el modal may. This modal also has three stars according to their polite way. Really, este modal may también tiene tres estrellas de acuerdo al grado de educación y cortesía que denota, ¿no? May. Igual, la traducción podría variar, ¿ya? Querría, quisiera en algún caso, podría significar. Aunque also this word, esta palabra, as a noun, como un sustantivo, also it means mayo, significa mayo. ¿No? We remember the months of the year, the last semester, really. Recordamos los meses del año, el anterior semestre, ¿verdad? Recordamos January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. No hemos recordado los meses del año. Como mes significa mayo, pero en este momento estamos usando como modal, como modal. Como modal podría tener la traducción de querría, también podría ser quisiera en algún contexto, ¿ya? Muchos lingüistas indican que no hay diferencia entre el may y el would, porque ambos tienen tres estrellas en cuanto a la cortesía, educación. Ambos tienen el mayor nivel en cuanto a educación o cortesía, ¿no? Pero a ver, yo les voy a lanzar a ustedes los anteriores ejemplos.
Ahora incorporando el modal main y me van a decir si es que hay alguna diferencia o no. ¿Ya? Otra vez vamos a redundar. Bien, la utilización. Bueno, vamos a ver primero la utilización. In affirmative way, this modal also we need to use in its base form. Bueno, de la misma manera, este modal may tenemos que utilizar en su forma base, siempre en su forma base. I may, yo querría, you may, tú querrías, he may, él querría, she may, ella querría. Aquí me lo comí una R, sorry. It may, eso querría, we may, nosotros, nosotras querríamos, you may, ustedes querrían, aunque en el inglés británico sería vosotros o vosotras querríais, querríais, que igual no suena muy bien, pero esa sería la conjugación para vosotros. They may, ellos o ellas querrían. En la forma negativa, also, we only need to write in the ending the negative form not. That's all. En la forma negativa, igual, solamente necesitamos escribir el negativo not al final y ya está, ya está. I may not, yo no querría. You may not, tú no querrías. He may not. Anotan solamente el not, ya está. Él no querría. Él no querría. Ustedes le van a terminar de hacer en la forma negativa. Ya me terminan ustedes de hacer en la forma negativa. She may not. Ella no querría. It may not. Eso no querría. En fin, me terminan de hacer. We may not. Nosotros, nosotras no querríamos. You may not. Ustedes no querrían. O vosotros o vosotras no querríais. Aunque no suena bien, pero esa es la conjugación. Ya ustedes me terminan de hacer con los demás pronombres personales. Do you understand? ¿Está claro? Have you got any question about the modal may and the using way, en su utilización, en la forma de su utilización? ¿Tienen alguna pregunta, duda? Adelante. Okay. We are going to continue. How many students now are you? You are 17. 17 students. Excellent. Ya somos 17. Okay, we are going to continue. Continuamos. Vamos a recordar ahora la forma interrogativa. May I? Only we need to change its place. As you know, solamente necesitamos cambiar de lugar, como ustedes ya saben, ¿no? Es igual que con los anteriores modales. No pasa nada. Es la misma utilización en cuanto a la estructura en la forma interrogativa. May I, yo querría. May you, tú querrías. Querrías. Ustedes me van a terminar de hacer. May he, él querría. Él querría. En fin. May she, ella querría. Ustedes me terminan de hacer. May it, eso querría. May we, nosotros, nosotras querríamos. May you, ustedes querrían. O vosotros, vosotras querríais, ¿no? Ustedes me terminan de hacer, ¿ya? Finally, may they, ellos o ellas querrían. Me terminan de hacer en la forma interrogativa con todos los pronombres personales. Ok, pay attention, please. Also, we are going to compare with another modals, with before modals, sorry. Bueno, igual vamos a comparar con los anteriores modales. A ver, ready, ready, go. Tenemos el primer ejemplito que ya hemos dicho. Can you go to the cinema with me? Puedes ir al cine conmigo. No es muy educado, no es muy cortés, ¿verdad? Luego hicimos con el could. Could you go to the cinema with me? Es más cortés, es más educado. Con el would. Would you go to the cinema with me? ¿Quisieras ir al cine contigo? Mucho más educado. Ahora bien, con el may, pay attention. May you like to go to the cinema with me? ¿Le gustaría ir al cine conmigo? ¿Hay alguna diferencia? A ver, entre quisieras ir al cine conmigo, quisieras ir al cine conmigo, le gustaría ir al cine conmigo. ¿Hay alguna diferencia o no? Adelante, a ver, ¿perciben alguna diferencia? Adelante. Uno suena más cortés y el otro más elegante, por así decirlo. Ay, sí, muy bien, gracias.
Con el Wulch, ¿quisieras ir al cine conmigo? Estamos al 100% de educación, de formalidad. Con el May, ¿may you like to go to the cinema with me? ¿Le gustaría ir al cine conmigo? También, obvio, estamos al 100% en cuanto a educación y a formalidad. Pero, como dijo su compañera, con el May, es más expresivo. Esta invitación es más sutil. E inclusive podríamos decir que tiene un tono algo romántico, algo más romántico que el Wurt. No se nota, le gustaría ir al cine conmigo. Es algo más romántico que él quisiera ir al cine conmigo, ¿ya? Es esa diferencia sutil que habría entre el Wurt y el May. Muchos no perciben esta diferencia, ¿ya? Pero como ustedes se han dado cuenta, sí hay esta diferencia sutil entre el Wurt y el May. El May es algo más expresivo, es algo más dulce, o en definitiva es algo más romántico, si prefieren, dependiendo de la intención comunicativa que tengamos, ¿ya? Ok, let me please, one moment. We are going to continue in one moment, please.